La verdad de la gárgola de Chimalhuacán que se ha vuelto viral en TikTok. Una gárgola enormemente grande, la cual está aquí en, ubicada en Avenida del Peñón. Miren, así se ve. Justamente de este lado está el cerro de Chimalhuacán y aquí está la gárgola, la gárgola. La vi y hasta le dije a mi familiar, mira, vamos a bajarnos porque está la gárgola aquí. Nunca, no sabía dónde era la ubicación hasta que la vi. Está enorme, bus. Bueno, pues corto transmisión porque le voy a tomar la famosa gárgola de Chimalhuacán. De Chimalhuacán. Se mueve. Se mueve, dice. No más si se movió. No, si se movió, no manches, la pinche ala. Está encadenada, qué miedo. ¿Se la vieron cómo estaba? Quieren segunda parte. Yo te la tiene chuta. ¿Cuántos años más o menos tiene la gárgola? Nuevamente como casi 8 años. 8 años ya tiene de antigüedad. No, sí, sí, es un monumento. Bueno, más bien una... De lejos se ve como una estatua. Pero ya ahorita aquí de cerca sí es más plástico. Es más plástico y aparte de que, pues sí, fue mandada a diseñar. Sí, la mandaron a hacer. Ah, la mandaron a hacer... como ya de más diseño, más personalizado. Y eso de que había dos, pues es un mito. Entonces siempre nada más ha sido esta sola. Una sola. Dices, ya se ha generado mucho mito, se ha generado todo lo demás, pero en realidad siempre fue esta solita, que es una sola, que es la gárgola de aquí. Y no, pues sí, sí, sí está muy, muy bonita y la verdad llama bastante la atención. Que se ve la ahora sí que lo que viene siendo el ala, la parte de la cara, 2 metros de altura. No, es única, está muy... ¿Quieres saber la historia de la gárgola que se encuentra en Chimalhuacán, Estado de México? Si te interesa, quédate viendo todo este video. Como sabemos, estos últimos días en redes sociales se ha estado viralizando mucho esta imagen, esta figura de gárgola que se encuentra en el Estado de México, en Chimalhuacán para ser exacto. Y hoy te traigo una de tantas teorías que se cuentan sobre la leyenda de esta gárgola, ya que se cuenta que supuestamente eran dos gárgolas, pero una desapareció. Entre locatarios del lugar cuentan que supuestamente esta pareja de gárgolas salía en las noches a desaparecer gente y hacer travesuras. Y el dueño de esta taquería, porque si no saben, esta gárgola se encuentra sobre una taquería. Se dice que el dueño, al darse cuenta, una de las dos gárgolas se fue y ya no regresó nunca. Por lo que la gárgola que quedó decidió encadenarla para que ya no se escapara e hiciera maldades. Pero hay tantas leyendas acerca de esta gárgola que, por si no lo saben, está hecha de fibra de vidrio. Recuerda que si quieres saber toda la historia sobre este tema, porque es una historia larga, te la dejo en mi canal de YouTube como Colors Team. Ahí encuentras el video completo, Colors Team en YouTube. Recuerda que si te gustó el video me apoyarías dándole me gusta al video y siguiéndome. Nos vemos en un próximo video, pandilla. Chao. Una gárgola que mide más de 2 metros de altura y que al verla causa gran impacto. Bueno, es la que se ha hecho viral en TikTok. Dicha gárgola se encuentra en Chimalhuacán. No tiene un ala y está encadenada. Esa famosa gárgola de Chimalhuacán se ha vuelto viral ya no solo en México, sino en toda Latinoamérica. Gracias al usuario de TikTok, la comunidad del búho. Sería a través de un video en vivo que filmó en dónde está ubicada y cómo sobresale de una casa de más de 3 pisos de color amarillo. El video tiene cientos de miles de vistas y ha sido compartido ya en varios medios. Y tras esto, los usuarios quieren saber la historia. Quieren saber más acerca de la figura misteriosa, la gárgola de Chimalhuacán. Esa gárgola de más de 2 metros, con un ala y encadenada. Esta llama mucho la atención porque no es común verla en una casa, sino más bien es común verlas en iglesias antiguas. Ahora bien, las gárgolas normalmente eran para evacuar el agua de lluvia a los tejados, ya que al expulsar el agua en chorros finos por la boca, evitaban que el agua contactara con los muros de piedra, y así se evitaba también los deterioros de los mismos. En la Edad Media, sobre todo en el arte gótico, eran muy usadas, tanto en iglesias como catedrales, y representaban figuras grotescas, como hombres, animales, monstruos o demonios. Se cree que tenían la función de asustar a los pecadores. Ahora bien, la palabra gárgola se emplea en muchas ocasiones para referirse a criaturas que decoran muros de los edificios. Pero te repito, más bien son caños que evacúan el agua, pero que en la Edad Media tenían forma de hombres, animales, monstruos o demonios. Tiempo después, esculturas monstruosas sirvieron para adornar edificios. Ya no servían como caños de agua, entonces ya no eran tal cual gárgolas. Pero como el nombre era muy común, se siguieron llamando así.
De esta manera que quede claro, una gárgola es un caño de agua que sirve para evacuar esta de los tejados y evitar los deterioros de los edificios. Fueron ocupadas en la Edad Media con imágenes monstruosas para asustar a los pecadores. Tiempo después, las imágenes quedaron y ya no servían como caños de agua. Pero esas imágenes, tal cual como los caños, fueron llamadas gárgolas. Ahora que sabemos esto, vayamos con la gárgola de Chimalhuacán. Bueno, se entrevistó a los dueños de la figura que se encuentra en el tercer piso de una casa, de la cual también hay una taquería. La figura lleva ahí 8 años, mide más de 2 metros. Fue mandada a ser por el dueño de la taquería, que es un padre de familia trabajador. El entrevistador aseguró que el dueño de la gárgola era una persona amable y desmintió que se dedicara a la brujería, como se había dicho en varios videos. ¿Cuántos años más o menos tiene la gárgola? Nuevamente como casi 8 años. 8 años ya tiene de antigüedad. No, sí, es un monumento. Bueno, más bien una... Desde lejos se ve como una estatua. Pero ya ahorita aquí de cerca sí es más plástico. Es más plástico y aparte de que pues sí fue mandada a diseñar. Sí, la mandaron a hacer. Ah, la mandaron a hacer como ya de más diseño, más personalizado. Y eso de que había dos pues es un mito. Entonces siempre nada más ha sido esta sola. Una sola. Dices, ya se ha generado mucho mito, se ha generado todo lo demás, pero en realidad siempre fue esta solita que es. Lo que es una realidad es que en varias partes de México se cree en la brujería y hay gente que realmente la venera. Pero este caso no es así. Simplemente a esas personas les gustó tener ahí una gárgola. Ahora dime tú qué piensas. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Quiero conocerla. Alto, antes de irme, estoy en Qatar 2022, mostrándote cosas que otros no se atreven. Si quieres ver y conocer todo lo que hago y mi viaje, te comparto. Tengo una cuenta de TikTok llamada Marco Antonio Goco. Marco Antonio Goco. Sígueme. Ahí verás cosas alucinantes.